Excelente miércoles, agradecido con toda la legión de seguidores, toda esa colectividad amantes de la MLB que nos están sintonizando. Bueno, se están tomando su tiempecito para anotar allí lo que son las recomendaciones de nuestra guía informativa, nuestra guía MLB para el día de hoy, 28 de julio, año 2021. Mi persona, yo me mustió la alejable y le saluda. A esta hora saliendo al aire con todo el boletín informativo. Hoy estaremos hablando de cada uno de los encuentros pautados para esta programación. Una jornada bastante nutrida. Hoy con una totalidad de 16 encuentros montados allí en la parrilla. Tendremos una doble tanda entre Toronto y el equipo de Boston. Y la jornada estará arrancando a la 1:10 de la tarde. Detroit, Minnesota, San Luis, Cleveland. A esa hora estarán comenzando estos dos partidos. Luego estará jugando Toronto-Boston, el primero de una doble tanda, y ya para la noche arrancando a las 7:05 con Milwaukee Piratas, y también a esa misma hora Washington-Filadelfia, Miami, el equipo de los Orioles de Baltimore. Estamos llegando bajo la cortesía de www.miparley.com. Visítenos allí para que se lleve nuestra guía en digital. Usted la descarga, se lleva todo el boletín. Lo mismo que indicamos por acá, a través de un audio explicativo. Claro, a la gente le gusta escuchar el porqué indicamos esta jugada, el porqué de cada recomendación. Es muy importante allí este audio explicativo, que como lo piden y la gente como lo extraña cada vez que nos lo montamos por diferentes motivos, el fluido eléctrico, el internet, independientemente, la gente siempre nos está escribiendo allí cuando no ve que se monta el micro informativo para la MLB. Bueno, ya por ahí se publicó la fecha oficial para el arranque de la nueva temporada 2021-2022 en la NBA, el 19 de octubre. Estamos a 83 días para que se inicie la nueva temporada en el deporte de los gigantes. Vamos de lleno con lo que es la recomendación para el día de hoy, nuestra guía informativa, Detroit, Minnesota. Me gusta el equipo de Detroit con Willy Peralta, que ha estado lanzando muy bien, 3-2 con 2.56 de efectividad, 3 últimas salidas, 3.06. Minnesota con J.J. Hack, 5-5 con 6.14, 3 últimas salidas, 1-1 con 6.30 de efectividad. Clase de juego ganó el equipo de Detroit en el día de ayer, un equipo que estuvo abajo, es más, comenzó perdiendo 4-0 ante el equipo de Minnesota, pero tuvo la capacidad, un equipo cuando anda inspirado, un equipo, claro, él había agarrado una medio rachita por allí negativa, pero es un equipo que en términos generales está teniendo una tremenda campaña, y cuando un equipo anda con buena armonía, inspirado, es un equipo que puede sacar juegos de abajo con total comodidad, y eso pasó ayer con el equipo de Detroit, que hoy debe llevarse nuevamente la victoria con probabilidad de 89%. San Luis y el equipo de Cleveland, la juego Interliga, estará lanzando el asiático King por el equipo de los Cardenales, 6-5 con 2.88, 3 últimas salidas, 3-0 con 3.00. Zach Plesac abriendo por el equipo de los Indios, 5-3 con 4.30, 3 últimas salidas, 1-0 con 4.86. Aquí estará soplando del center leg al home a 7 millas por hora. A mí me gusta el equipo de San Luis. Los Indios siguen con un bajón ofensivo, y San Luis viene de ganárselo en el día de ayer, que fue jugada VIP, fue la tercera recomendación que indicábamos en nuestro grupo. Al final de todo fallamos con nuestra información confirmada, porque las dos jugadas que más me gustaban terminaron fallando, eran dos bajas y se dieron dos altas, se dio la alta en cada una de esas recomendaciones, así que fallamos nuevamente con la información y nos mantenemos allí metidos en ese slump. Parece no tener final, la verdad que cuando uno cae en un momento negativo parece que el mundo se le viene encima, y bueno, prácticamente tratando de mantener allí la cordura, la tranquilidad y la paciencia, y estar muy enfocado mentalmente, porque no es nada fácil estar en este momento negativo. Hoy me gusta San Luis con probabilidad de 91%, Toronto-Boston doble tanda, pasamos ese doble partido, Astros de Houston, Marineros, Odorizzi abriendo por los Astros, Kikuchi abriendo por el equipo de los Marineros. A mí en lo personal me gusta el equipo de los Marineros de Seattle en el día de hoy. Está, bueno, como una hembrita fría, sale favorito el equipo de Houston, pero Odorizzi no ha estado nada bien últimamente.
tres últimas salidas 5.79. Kikuchi tampoco ha estado muy bien recientemente, pero en términos generales Kikuchi ha lanzado bien en la campaña, 6.5 con 3.95. Lo de Kikuchi lanzando de día, hoy lanza de día, ha sido extraordinario, 3-1 con 1.77 de efectividad. Y Odorizzi este año ya abrió ante el equipo de los Marineros y lo sacaron a punta de palo, le dieron y no fueron consejo, así que me gusta el equipo de Marineros para sorprender en el día de hoy con probabilidad de 84%. Dele me gusta a la manito con el dedito hacia arriba, colabore con nuestro nuestra información, con el trabajo que hacemos día tras día, para que por supuesto sigamos publicando este tipo de labores por acá, para que usted se nutra, usted sea el favorecido con toda la información que sacamos día tras día, para que usted no quede como pajarito en grama, sino que se mantenga muy bien orientado. Bueno, ustedes mismos lo dicen, siempre me llegan los mensajes cada vez que no montamos el micro, que de repente se fue el fluido eléctrico, se cayó el internet, que son problemas muy comunes, normales acá en Venezuela, y ahí mismo la gente me empieza a escribir, Mustiola, la información, Mustiola, ¿qué pasó con el micro? Mustiola, ¿vas a montar el audio? Mustiola esto, Mustiola aquello. Y bueno, después cuando al día siguiente lo montamos, la gente me escribe a través del mismo micro informativo y nos coloca, Mustiola, la verdad que ayer extrañamos tu información. No es lo mismo jugar sin tu información, sin tu boletín informativo, porque quedan prácticamente en el aire, y yo sé y estoy bastante claro que el trabajo que hacemos es muy importante para todos los amigos que nos siguen día tras día. Gran cantidad de mensajes nos han estado dejando a través de nuestra red social YouTube, en nuestros micros informativos, la gente deseándonos bendiciones, que se multipliquen esas bendiciones, se devuelvan hacia ustedes y por supuesto se mantengan también bastante tranquilos y contentos. Bueno, muchas bendiciones, Edinson Gutiérrez, Eutemio Acuña, Joel Alfredo también nos escribió por allí, la gente nos agradece, nos está agradeciendo enormemente, Fioldaliza Guerrero, Rómulo Ratia también, mucha gente nos ha estado escribiendo, deseándonos éxito y bueno, deseando que salgamos de la mala racha. La verdad que hemos caído en un momento complicado, difícil, y parece que, bueno, pareciera que me estuviera ahogando de pana, o asfixiando. De verdad que se nos ha hecho bastante difícil reventar el eslón, acabar con la racha negativa, esperando que hoy, día miércoles 28 de julio, acabemos con este momento tan malo, tan negativo, con lo que es nuestra información para la MLB. Continuando con nuestra asesoría, nos metemos en el juego de Oakland y los Padres, donde yo voy a indicar una baja o una alta. Voy a simplificar ahí el comentario. Aquí exactamente me está gustando la baja anotación, con Sean Manaea lanzando por Oakland, Blake Snell por el equipo de los Padres de San Diego. Han venido lanzando bien recientemente, 3-3-2 para Manaea y para Snell 3-21 en sus tres últimas salidas respectivamente. Gran tendencia, pocas carreras, 8 el promedio. Me gusta la baja anotación en este partido. Milwaukee, los Piratas, al momento de montar el micro, todavía el abridor de Pirata no había sido confirmado. Hauser estará abriendo por el equipo de los Cerveceros. Washington y Filadelfia, dele me gusta, la manito con el dedito hacia arriba, independientemente de que la información falle, la información se dé, la información sea excelente, la información no haya mostrado buen nivel, lo importante acá de ustedes los seguidores es que día tras día, sobre todo, le den me gusta a la manito con el dedito hacia arriba. Bueno, fíjense, ayer nos dieron 10 no me gusta, o sea, 10 personas no le gustó el micro informativo, y estoy seguro que hoy lo están escuchando de igual manera. Son cosas totalmente extrañas en este tipo de mundo, en lo que es el mundo de las redes sociales, y le dieron me gusta a 453 personas. Hemos bajado el nivel hasta en este tipo de colaboraciones, en darle me gusta, hasta allí hemos bajado el nivel. Por eso es que yo también voy a tratar de limitar la guía y voy a tratar solamente de abrir pocas informaciones. Es más, vamos a tener que hacer eso desde mañana mismo, mañana jueves o más tardar el día lunes o el día viernes por allí. Vamos a tratar de limitar la información, porque si no hay una colaboración mutua, entonces yo considero que no es relevante lo que queremos destacar por acá
a través de toda la labor que sacamos día tras día. Así que dile me gusta, la manito con el dedito hacia arriba, y sobre todo más abajito está la palabra suscribirse, un botón rojo, letras blancas. Usted le da un clic allí, le sale una campanita y le dan un clic a la campanita. El que desee aportar allí su colaboración dándole me gusta, excelente. El que no, también excelente. Vendrán muchas personas con ganas de colaborar, con ganas de aportar allí para que sigamos avanzando con todo este material informativo. Continuando, señores, continuamos con la información. Washington, Filadelfia, y Filadelfia se ve bastante grande en este equipo. Con Zach Wheeler hoy en el equipo, lanzando allí, abriendo partidos. Zach Wheeler 8 y 5 con 2.37, 3 últimas salidas 2 y 1 con 4.34. Por el equipo de Washington estará abriendo hoy Patrick Corbin, que no ha estado nada bien en las últimas aperturas. Tiene una efectividad en sus 3 últimas salidas de 6.48. Filadelfia hoy debe estar ganando. Regalamos la carrera y media con probabilidad de 83%. Fíjense que Corbin, fuera de casa, este año tiene 1 y 5 con 6.13 de efectividad. Y lanzando de noche tiene 2 y 5 con 6.52. Wheeler, de local, tiene 5 y 2 con 2.09 de efectividad. Se hace respetar lanzando en su patio, en su zona de confort, y hoy debe llevarse la victoria. Regalamos la carrera y media. Juego Interliga, Miami Baltimore, Holloway abriendo por el equipo de Miami 2 y 3 con 3.21. Por el equipo de Baltimore abriendo Jorge López 2 y 12 con 5.48 de efectividad. Miami lo vi ganar muy bien en el día de ayer. Jorge López aparece con 5 aperturas seguidas sin lograr llegar allí al quinto episodio. Miami para mí debe continuar ganando ante este equipo de Baltimore y me está gustando como la máxima figura, la máxima opción ganadora para este partido. Juego Interliga, repito, Miami ante el equipo de los Orioles de Baltimore. Atlanta y los Mets, me gusta la baja acá. Mac Frick lanzando por Atlanta, 3 últimas salidas, 2 y 1 con 3.71. Mayil abriendo por el equipo neoyorquino, 3 últimas salidas, 1 y 0 con 0.57. Me gusta la baja en este partido, un encuentro que yo lo veo bastante parejito, por lo tanto yo me inclino con esta opción ganadora en 8 carreras, probabilidad de 77%. Yankees y el equipo de Tampa Bay estarán jugando en el Tropicana Field bajo techo. Me gusta la alta anotación. Cortés Jr. abriendo por el equipo de los Yankees. En lo que va de campaña ha lanzado bien. Lo que pasa que él ha hecho mucho, ha realizado mucho trabajo desde el bullpen, o sea, poca actividad. 1.95 en lo que ha sido la campaña, 3 últimas actuaciones 3.60. Michael Wacha por el equipo de Tampa 2 y 2 con 5.16, 3 últimas salidas 1 y 0 con 4.80. Yo pienso que va a ser un juego de muchos batazos. Me gusta la alta en 8 y medio, probabilidad de 73%. Cincinnati y los Cachorros de Chicago, juego de la Liga Nacional, el viejo circuito. Cincinnati me está gustando para llevarse la victoria. De los 7 triunfos que tiene Mailey en esta campaña, en este año, 5 han sido fuera de casa, donde posee 5 y 1 con 2.26. Hoy estará abriendo, tiene en general 7 y 3 con 3.92. Zach Davis abriendo por el equipo de los Cachorros, 6 y 6 con 4.30, 3 últimas salidas 4.40, 4.40 al estilo de Juan Luis Guerra. Me gusta el equipo de Cincinnati para obtener el triunfo acá, para que se lleve los máximos honores. Arizona, Texas, me gusta la baja, 68% de probabilidad en 9 carreras como promedio. Madison Bumgarner estará abriendo por el equipo de la Liga Nacional, 4 y 6 con 5.09. Jordan Lyles por el equipo de Texas, 5 y 7 con 5.20 de efectividad. A mí me gusta la baja en este partido. Fíjense que la baja de esta misma, de estos dos equipos en el día de ayer era nuestra jugada millonaria y terminó fallando. Increíble, ¿no? El equipo de Texas ayer parecía uno de esos mejores equipos ofensivos cuando se transforman en la pelota, en la MLB, que empiezan a batear un equipo como Dodgers, los Yankees, Boston, Houston. Bueno, así parecía el equipo de Texas en el día de ayer, que terminaron haciendo 5 carreras en un solo inning. Fíjense, en un solo inning hicieron 5 carreras, un equipo que le ha costado producir una anotación, y en un inning hacen 5. Bueno, eso aconteció en el día de ayer con el equipo de Texas, que se terminó llevando la victoria, siendo gran favorito ante Arizona. Hoy
No les digo quién estará ganando, pero sí me gusta como la mejor opción la baja del partido. Medias Blancas de Chicago y el equipo de los Reales de Kansas City. Bueno, hoy Medias Blancas de Chicago por encima a esta hora viendo el pronóstico. De todas maneras, la información en nuestro VIP. Los clientes que ya están en el VIP estarán recibiendo la confirmación a las 5 de la tarde. Con lo que es la información para la noche, señores, muy pendientes, muy atentos a la información. Pero de momento lo que yo veo más claro, más grande para el día de hoy es el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Lucas Giolito, 8 y 7 con 3.78 de efectividad, tres últimas salidas, 2 y 1 con 1.77. Bubik, abriendo por el equipo de Kansas, 3 y 4 con 4.72 en la temporada. Giolito de por vida ante el equipo de los Reales de Kansas City, tiene 8 y 3 con 3.12 de efectividad. En 15 aperturas, clase de juego, sacaron de abajo en el día de ayer el equipo de los Medias Blancas de Chicago, ganaron viniendo de atrás, un tremendo partido, y hoy saliendo adelante con buena apertura, buena salida de Yolito, para mí tiene que ganar Guaizó con solvencia, con comodidad, y como le gusta a la gente a la hora de apostar, sin ningún tipo de sufrimiento. Así que me gusta Medias Blancas de Chicago a ganar en el día de hoy. Como una de las informaciones más fijas, y le estamos abriendo por acá a través de nuestro micro informativo. Colorado Anaheim, me gusta la alta en 9 y medio. Chichi González abriendo por el equipo de Colorado, 3 y 6 con 6.06 de efectividad. Tres últimas salidas, 9.00. Andrew Heaney abriendo por el equipo de Los Angelinos, 6 y 7 con 5.32. Tres últimas salidas, 2 y 1 con 4.96. Y es un partido que yo lo veo complicado, bastante difícil. Y hoy debe mantenerse la línea de anotación sobre el promedio. Abridores vulnerables que estarán hoy sobre el morrito, en la pista, en el play. Y bueno, yo considero que la alta debe responder acá en 9 y medio, 75% de probabilidad. El que desee apoyarnos, señores, el que desee apoyarme en el día de hoy y seguir haciéndolo, dele me gusta aquí abajo, al lado de la palabra directa. Está una manito que tiene un dedito hacia arriba. Dele un clic allí y nos estará apoyando dándole me gusta, me gusta, me gusta. Esperando, todavía estamos esperando. Yo creo que me voy a cansar allí de esperar los 1000 me gusta de nuestro trabajo diario. Un gran trabajo que hacemos con mucho cariño y sobre todo con gran esfuerzo. Pero hay muchos que no saben valorar esta labor, disfrutan de ella, pero no aportan esa colaboración y sobre todo no le dan, no se unen a nuestro canal. El que desee unirse a nuestro canal en YouTube, aquí abajito, botón rojo, letras blancas que dice suscribirse, denle un clic allí, le sale una campanita y le dan un clic a la campanita. Ayer obtuvimos 453 me gusta, nos estamos quedando bien cortos y la información en la guía también se va a quedar corta muy pronto, con toda seguridad. Así que bueno, esperando que hoy le saquen provecho máximo a todo el boletín informativo, uno de los últimos boletines, uno de los últimos boletines completos que estará saliendo por acá a través de nuestro micro informativo. Vamos a tener que realizar algunos cambios allí drásticos para que la información, bueno, y la gente, bueno, no todos, no todos, pero sí la mayoría, tome conciencia, reflexione y nos dé ese apoyo, como que es que uno le estuviera cobrando, ¿no? Pareciera que uno le estuviera quitando dinero por el apoyo de darle me gusta, de unirse a nuestro canal, pero lamentablemente no es así. Así que, bueno, importante que aporten su colaboración, dándole me gusta, uniéndose a nuestro canal en YouTube. Cerramos con el juego de Dodger y los Gigantes. Dodger ya ganó este partido. Me gusta en el día de hoy Walker Buehler lanzando 10 y 1 con 2.31 de efectividad. Bueno, hoy lanzando o lanzando fuera de casa en esta campaña tiene 4 y 0 y de por vida ante los Gigantes tiene 6 y 0 con 2.05. Desclafani, que será el abridor de los Gigantes, de por vida ante los Dodgers, tiene 1 y 7, una victoria, 7 derrotas con 6.11 de efectividad en 10 aperturas. Yo me despido, señores, que sea excelente, tengan excelente día miércoles, Dios los bendice en todo momento. Gracias por el apoyo, gracias a aquellos amigos que nos colaboran dándole me gusta, gracias a aquellos colaboradores también que se han venido uniendo a nuestro canal. Agradecimiento grande para todos ustedes y esa colaboración, Dios bueno, se las devuelve con cosas buenas, con cosas muy positivas. Así que me despido, que tengan excelente día miércoles.